Bueno, nos encontramos en esta linda tarde aquí en la Diagonal, festejando, y bueno, con muchos chicos también, mucha gente que los acompaña. Muy bien, allí los estamos viendo. Bueno, intendente Camilo, obviamente, en este momento tan especial, tan esperado. Sí, contento, contento. Es la primera inauguración de esta plaza que la hemos hecho con todos juegos muy novedosos para los chicos. Esperemos que lo cuiden, no los chicos, los grandes que la cuiden, que realmente es maravilloso. Uno ya está tras un tanto los últimos caminos de la vida, pero me hubiera gustado cuando era joven tener una cosa como esta y divertirme como se pueden divertir los chicos. Me pone muy, muy contento. Es una apuesta muy grande, la apuesta en valor de tanto de la Diagonal, recién pasamos por el Almafuerte. La verdad que ha quedado hermoso y es un poco renovar los espacios públicos, que es lo que está pidiendo la gente. La gente se ha volcado a los espacios públicos, sobre todo en la post-pandemia, y me parece que tenemos la responsabilidad de dejarlos lindos. Agradecimiento especial a toda la gente de Obras Públicas y de Parques y Jardines que ha laburado a destajo, a Fátima y a todos los chicos. Bueno, sí, estamos muy contentos, la verdad que esto está muy esperado. Hace rato que queríamos hacer una renovación y bueno, ahora se dio. Maravilloso. Además se hizo también un arreglo en el suelo también, ¿no es cierto? ¿Se contempla también el hecho de que haya más plantas, por ejemplo? Sí, igualmente todavía no hicimos la plantación porque no estamos en época, pero sí se van a agregar algunas más. Se hizo bastante renovación, hay mucho mobiliario nuevo. La parte del suelo, bueno, todos los juegos que se sacaron están ubicados, estos están ubicados en diferente lugar, entonces el suelo va a quedar más nivelado también. ¿Qué va a pasar con el de Almafuerte? El Almafuerte lo vamos a inaugurar mañana, también son un módulo muy parecido, se está preparando, esto estamos terminando, así que mañana se va a hacer la inauguración. Gracias. Gracias.